Hay algunas cosas que uno puede decidir en la vida, pero hay otras que no. No puedes decidir tu nombre, tu color de pelo, el color de tus ojos o tu familia. Sin embargo, la importancia capital de pertenecer a ese núcleo que te forma, te da criterios, te da parámetros, te da la articulación para desenvolverte en el mundo, y que solo y solamente a partir de los nexos formados por ese nivel de la familia, podemos tener la articulación de pertenencia a un sentido de un colectivo humano. Por eso, independientemente del vínculo sanguíneo, hay que entender que la vinculación no es solamente entre hermanos, sino entre humanos. Por eso me gusta mucho esa frase del folclore brasileño que establece: a verdadera familia es aquella unida pelo espíritu, no pela sangre. La verdadera familia es la unida por el espíritu, no por la sangre. Soy Khalil Michel desde La Z, cada vez más cerca. La Z101 presenta, en una producción de Bienvenido Rodríguez, Cada vez más cerca, con Khalil Michel. Buenas noches, República Dominicana y el mundo. Bienvenidos a su espacio Khalil Michel desde La Z, cada vez más cerca. Una producción especial de Bienvenido Rodríguez León que busca la articulación de los dominicanos que estamos acá en suelo patrio y los que están allá, la comunidad del dominicano en el exterior, que busca mediante este ejercicio de comunicación asertiva la articulación de este hermoso proyecto llamado República Dominicana. Recuerden que pueden seguirnos por nuestras redes sociales, arroba Z101 digital, Instagram arroba Z_digital, Twitter arroba Z101 digital y por supuesto nuestras redes sociales particulares arroba Khalil Michel P con K al inicio y P al final y también arroba Khalil Michel en corto. Recuerden que pueden seguir también y obtener los contenidos de este su espacio en YouTube en Z digital en el playlist de Cada vez más cerca. Nuestro contenido del día, la doctora Angie Fernández habla sobre la importancia de la familia hoy, Día de la Familia. Félix Pozo, de National Union of Nonprofit of Dominican Republic, habla sobre la capacitación para dominicanos para colocarse en nuevos mercados laborales en Estados Unidos y Canadá. Y el doctor Ismael Reyes, presidente del PDI, dice que el presidente Luis Abinader sufre de ineptitud política. ¡Wow! Pero antes de iniciar con nuestro contenido del día, un día como hoy y todos los días como hoy, 15 de mayo, se celebra el Día Internacional de la Familia. Y es importante esta articulación porque desde la antigüedad hay varios modelos de familia en donde, por solo decir algo, la familia primitiva era matrifocal porque era quien daba la vida, amamantaba, pero ya en la sociedad sedentaria agrícola pasó a ser patrifocal, donde el hombre era aquel que tenía el centro de la dirección, igual que la familia de la Edad Media, en donde el oficio se suponía que el hijo del tallador debía ser tallador y que tenía un alto componente religioso, pues independientemente de esa estructura, sea monoparental, sea matrifocal, sea una familia ampliada o sea una familia pues articulada, lo importante es tener claro el criterio de familia, porque solamente con él hay un desarrollo en virtud de los principios de la humanidad. Por eso decía, y sobre todo en la filosofía cristiana, en donde el todopoderoso Jehová de los ejércitos nos ve como sus hijos y por vía de consecuencia todos somos hermanos. Por eso siempre acuño mucho una frase de aquel poeta en virtud de cual llevo mi nombre, Khalil, Khalil Gibran, que establecía: mi hogar es la tierra y la humanidad es mi familia. Pero para ampliar todos estos conceptos de la familia, vamos a conversar con la doctora Angie Fernández, terapeuta familiar, para ver la importancia de la familia en el contexto contemporáneo en República Dominicana. Pero eso será después de la pausa. Llévatelo, Francis. Bien, amigas y amigos, seguimos en su espacio Khalil Michel desde La Z, cada vez más cerca. Nos acompaña en esta oportunidad, en ocasión del Día Internacional de la Familia, una gran amiga y una gran constructora de ese nexo, de ese vínculo fundamental que nos define como seres humanos, que es la familia. Con nosotros la doctora Angie Fernández. Angie, bienvenida a otro espacio.
Hola, hola, Khalil. Para mí siempre un placer poder colaborarte y poder informar, ¿verdad?, de manera correcta a tu público. Una de las cosas que siempre más me referencian a lo largo de las satisfacciones que uno recoge en este ejercicio de comunicación es el hecho de que te traiga a participar en el programa porque tus intervenciones gustan mucho. Ay, qué bueno, caramba. Muy agradecida y complacida. Angie, entrando en materia, se celebra el día de hoy lo que es el Día Internacional de la Familia. ¿Qué valoración tienes tú al respecto desde la perspectiva médica, psicológica de la concepción de familia por los diferentes tiempos en que se están y se han estado viviendo? Claro que sí. Mira, tú sabes que me gusta mucho cómo lo pones, porque eso nos pone en contexto actual y lo que representa a la familia en una situación, en una sociedad que está viviendo situaciones tan lamentables por un lado, ¿verdad? Mira, la familia es el núcleo de todo ser humano, es ese lugar seguro, es lo que debería ser la familia. La familia es ese sentido de propiedad que todo ser humano debe de experimentar. Es ese lugar donde yo debo de sentir que voy a llegar y voy a tener las alas que me van a abrazar y el cerebro que me va a orientar. ¿Qué está pasando en estos últimos tiempos, verdad? 20 años para acá, si pudiéramos decir alguna fecha. Que las familias están perdiendo ese significado mayor que tiene y ese rol superior que tiene ante una sociedad y ante el ser humano que está creciendo dentro de ese núcleo. Entonces, como está perdiendo su significado mayor, no se está nutriendo de la manera adecuada. Y por eso tú estás viendo, yo estoy viendo, todos estamos viendo una desintegración tan grande. Hay algo que me llama la atención y es que por lo que estableces, hay una redefinición entonces de lo que sería el concepto familia. De hecho, cuando se hablaba en la antigüedad, en el primitivismo, la familia prácticamente era un bien de protección y de consumo por el tema de que quien recolectaba inicialmente la mujer y paría y cuidaba a los críos, entonces era en torno a la madre. A partir de esto y de las influencias de los factores del mundo de hoy, ¿tú piensas que se está redefiniendo la familia y su rol en la sociedad? Mira, yo no diría tanto una redefinición, yo diría más que se está moldeando un poco a los tiempos actuales. Sin embargo, su cimiento sigue siendo el mismo que al principio. Ok, fíjate que al principio había un rol de la madre, que era un rol de procrear, un rol de facilitar los alimentos en cuanto a su cocina, un rol de mantener la casa limpia, de que los muchachos estén limpios, y el papá, pues un recolector, un proveedor. Actualmente se mantiene muy similar a esos cimientos, a esa génesis. Sin embargo, el mismo corre-corre y la misma situación social y su cambio ha también tocado la definición que ya teníamos de familia, dándole unas pinceladas extra, pero no anulando su génesis como definición. La familia, desde la perspectiva, siempre me gusta verlo en esa óptica, de la Edad Media, tenía un componente fundamental de lo religioso. ¿Tú sientes que la familia contemporánea se ha alejado de la religión, de la fe? ¿Y qué efectos entiendes que ha producido eso en la familia propiamente dominicana? Mira, claro que sí que se ha alejado, claro que sí que se ha alejado. Estamos hablando de la generalidad, no de la particularidad, ¿cierto? ¿Qué efecto tiene tú alejarte de una creencia, verdad, y de una comunidad que engloba toda un sinnúmero de valores importantes? Tú no tienes temor, ¿okay? Tú no tienes esperanza, tú no tienes una visión a futuro de que si tú haces las cosas de manera correcta y cumples tu rol dentro de este contexto que se llama familia, tú vas a tener una recompensa. Ok, eso es, yo creo que es el mayor peligro, independientemente cuál sea la creencia dentro del contexto cristiano, por supuesto, que es lo que estamos hablando y lo que predomina en nuestro país. Tú no tienes una esperanza,
Entonces, cuando tú vives sin esperanza de que un ente superior está protegiendo tu entorno y está esperando que tú cumplas tu rol de manera adecuada, entonces tú estás como dice mi abuela, como un chivo sin ley. Entonces, ¿quién dijo que nosotros los seres humanos podemos andar así? Nosotros necesitamos, y esto lo digo con toda la propiedad, por todo lo que he visto en consulta, necesitamos regirnos por reglas, necesitamos guiarnos por normas, nosotros necesitamos ser regulados. Óyeme algo interesante en ese sentido, ya no en vista o desde la óptica de la creencia, sino de la secularidad. Sí. Porque la familia, según lo define la Constitución Dominicana, hombre y mujer, constituidos, bueno, por unión libre o matrimonio, pero familia al final. Sin embargo, la tasa de incremento de divorcios en República Dominicana, rupturas, es alarmante. Entonces, ¿cómo queda la familia para la doctora Angie Fernández en virtud del creciente aumento del índice de divorcios y separaciones? Así es. Mira, nosotros en el colegio, tú y yo somos más o menos contemporáneos del mismo. Me ayudaste. Y tú sabes que en el colegio nos enseñaban que familia es mamá, papá, hijo, el perrito, la matica y la casita, ¿verdad? Ese era el dibujo de la familia. Esa es la fotografía. Claro, esa es la fotografía. Y mira, todo el tiempo, bueno, no tanto, pero el tiempo que ha pasado y aún en la mente de nosotros está ese concepto de familia. Eso sería lo ideal. Sin embargo, hay familias constituidas por un papá y sus hijos, hay familia constituida por una mamá y sus hijos, tú sabes, y porque falte uno de los miembros por cualquier razón, divorcio, muerte o decisión propia, no dejamos de ser una familia, ¿ok? Porque familia no la forma papá, mamá, los hijos. Familia es lo que yo creo, los valores que yo fundamento en un grupo de personas. Y el rol que cada una de esas personas cumplen en ese contexto. ¿Qué pasa con el tema del divorcio? La tasa de divorcio, claro que sube. Y la tendencia, Khalil, es que suba aún más. ¿Por qué pasa esto? Porque la razón por las cuales nos casamos son erradas. Yo siempre he dicho, la mayor causa, no hay ningún estudio que esto lo cubra, esto lo estoy diciendo yo por mi experiencia, la razón por la que hay tantos divorcios es porque la razón del matrimonio fue inadecuada. Nos fijamos en muchas otras cosas y no en estudiarnos y en estudiar a la pareja y a la persona. Y decidimos casarnos por razones que no son sostenibles en el tiempo. Una cosa es que papá o mamá estén divorciados. Y otra muy distinta es que yo como mamá o tú como papá nos divorciemos de nuestros hijos. No hay un ex papá o una ex mamá. Hay un ex esposo y una ex esposa. Aunque yo me divorcie de mi esposo, él puede seguir siendo parte de mi familia porque es el papá de mis hijos. Pero, y su rol como padre puede ser totalmente activo. Un divorcio no limita esta situación. Totalmente de acuerdo contigo, pero esa es la parte lógica y comprensible. Déjeme ponérsela en el contexto de avanzada o progresista. Y es que la concepción contemporánea no solamente abarca familia papá y mamá o papá solo y mamá sola, sino familia mamá y mamá, es decir, mujer-mujer o familia hombre-hombre. Entonces, ¿se pudiera considerar que una pareja homosexual pueda ser catalogada como familia con algún nivel de descendencia adoptada o no? Mira, aquí quito totalmente mi criterio personal y me encierro en lo que te dije ahorita. Si hay un grupo de personas que formen un núcleo importante y este núcleo está facilitando y dando el significado que tiene la familia, valores, creencia, apoyo, protección, velar por los derechos, aunque sea mamá y mamá o papá y papá, sí, claro que son familia. Sí, algo importante, algo importante en ese caso finalmente, desafíos de la familia de cara a este primer cuarto de siglo XXI, cómo fortalecer este núcleo fundamental, creo yo, para lo que es una sociedad de progreso, crecimiento y paz. Totalmente. Mira, mamá, papá, tenemos por delante una tarea tremenda.
nuestros hijos no pidieron venir al mundo. Una vez lo tuvimos, tenemos una responsabilidad superior ante ellos. Tenemos que prepararnos nosotros, tenemos que trabajar nuestras emociones, tenemos que reaprender muchas cosas, tenemos que tomar de nuestro pasado lo que sirve y dejar atrás lo que no funciona para nosotros poder ser un medio de transporte adecuado, limpio, sano y correcto para nuestros hijos. Escuchemos a nuestros hijos. Escuchemos a nuestros hijos y no hagamos una devolución de lo que me sirvió a mí. Tengo que ver qué me sirvió a mí y ver cómo es mi hijo, mi hija, y cómo yo puedo unificar ambas cosas, entonces devolver algo que le sirva. Lo que usted no logró, no quiera lograrlo a través de sus hijos. Apueste a ellos, no con apoyarlos, sino con orientarlo, sostenerlo y estar presente. No le dé a sus hijos todo lo que pida, ellos no lo saben, pero muéstrale con amor que sí necesitan. Conoce cada etapa de tu hijo y de tu hija y dale únicamente lo que esa etapa exige. Pero yo diría, Khalil, que dentro de todo y por donde podemos empezar es que cada padre se conozca a sí mismo y trabaje en ser un individuo productivo. No me refiero tan solo a nivel adquisitivo, sino productivo en sentido de valores, en sentido de ideas claras, para que pueda entonces nutrir a su cría. Yo creo que por ahí pudiéramos partir. Gracias por esas orientaciones tan esperanzadoras de reconstitución, fortalecimiento y crecimiento de la familia dominicana que tanto lo necesita en este Día Internacional de la Familia. Hemos conversado con la doctora Angie Fernández sobre la importancia de la familia. Llévatela, Francis.